Hubo un guardián que viajó atrás en el tiempo, partiendo de un Hyrule devastado por el cataclismo, para llegar a otro anterior al despertar de Ganon. Sin embargo, un fragmento de la maldad de Ganon hizo el mismo viaje en el tiempo y poseyó el cuerpo del guardián que permanecía dormido en el pasado para planear el advenimiento del cataclismo. El guardián del futuro, sin percatarse de que su enemigo lo había seguido, se apresuró a buscar a la princesa Zelda. Thank you.
Y pensar que estos registros estaban inactivos. Oh, ya veo. Los datos de observación estaban registrados en otra partición. Prunia y Rodberg han analizado el guardián que viajó en el tiempo y han descubierto unas misteriosas grabaciones en su interior. Los monstruos acechaban la región de los Thora en una guerra que parecía no tener fin. Los soldados Thora intentaron retenerlos en el pantano de Lanairo. Ya he hablado con los heridos. Veamos. Muchas gracias por todo. Ahora voy a curarte. ¡Alteza! ¡Más monstruos! ¡Sidon! ¡Sidon! ¡No! ¡Huye! ¿Estás bien? Sí. Estáis a salvo. Muchas gracias a los dos. Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? Querías ayudarnos. ¿A qué es eso? Eso de seguir a la gente a escondidas no se hace. Pero gracias a tu valentía, he podido ayudar a tu hermana. Buen trabajo. Y puedes ser más fuerte aún. Ser más fuerte. Para proteger a tu hermana. Sí. Daruk y Yunobo, montados en Barudania, lograron dispersar a un enorme ejército de guardianes que asolaban Hyrule Oriental. Yo estoy bien aquí. Es usted el elegido al que todos quieren admirar. ¿Oh? Yo antes no era así. Me daba pánico hacer cosas como enfrentarme a goromonstruos. Pero hubo alguien que, incluso así, luchó a mi lado. Sin esa persona, no habría podido encontrar el valor. Pero aún me queda mucho por aprender. Estoy muy orgulloso de que seas mi descendiente. Eres el flamante elegido del futuro. Señor Daruk. Y también tengo que darle las gracias a quien luchó contigo. Agradeceselo tú de mi parte. Mientras la guerra hacía estragos por todo Hyrule, tras el despertar de Ganon, Revali avistó a un niño Orni en el campo de batalla, pero perdió su rastro en el fragor de la lucha. Ahora discúlpate. Has molestado al gran Revali. ¡Voy! Oh. ¡Gran Revali! ¡Gracias por salvarme! Eres bastante bueno para ser solo un polluelo, ¿eh? ¿En serio? ¡Ay! Estoy entrenándome a fondo para llegar a ser como tú, gran Revali. ¡Algún
¡Ya hasta seré un experto con el arco de águila! ¡Ya verás! Te veo muy subido para alguien al que casi hacen fosfatina unos monstruos. Aunque es posible que el día en que llegues a ser un gran guerrero como yo no esté tan lejos. Puede ser. Aunque antes tendrá que superarme a mí. ¡Nada escapa al gran Tureli! ¿Me estabas imitando? ¡Furia de Tureli! Cuidado. Anda, que no le queda. En plena batalla contra Ganon, los monstruos capturaron el Real Laboratorio de Tecnología Ancestral y obligaron a los investigadores a huir. Urbosa y Riju se pusieron al frente de las tropas para liberarlo. ¿Sabes? Usar ese casco a la perfección. Bueno, es mi deber como matriarca. ¡Si entras yo, tenga esto! ¡No me da ningún miedo tu ridículo! ¿Por qué? No aprenderías a controlar ese casco ni en 100 años. Acabaré arrematándotelo aunque me lleve un siglo o dos. ¡No lo olvides! Tras escapar de la toma del castillo de Hyrule con ayuda de su padre, Zelda partió con Link para rescatar a los elegidos, que se encontraban aprisionados en las bestias divinas y desperdigados por el reino. Siento haberte causado tantas molestias, Urbosa. Habría sido peor si hubieseis muerto. La princesa viene hacia aquí, en vuestra búsqueda. Oh. Su Alteza se ha hecho muy fuerte. Más incluso que su madre. Te lo agradezco. ¿Veis? Siempre habéis hecho lo correcto, Alteza. Tras sufrir el ataque de los ayudantes de los elegidos, que habían venido del futuro y del ejército de Hyrule, el vidente traicionó al clan Giga y sacrificó a sus miembros para acrecentar el poder de Ganon. Maestro, dejadme aquí. ¡No digas sandeces! Por favor, comida. ¿Y esta rata? Maestro, ¿cómo? ¿Qué siestecita más rica? Estás canino, ¿eh? Anda, come. Oh.
Pero algún día me tendrás que devolver el favor, ¿te enteras? ¡Malditos! ¡Sog! Maestro Kog, debéis sobrevivir. Como sea. ¿Estamos ahora en paz? ¡Oh, receptáculo de Ganon! ¡Muéstranos el futuro! ¡Oh, qué majestuoso! ¡Ganon, nuestro señor! ¡La destrucción de Hyrule! Contemplad el poder de Ganon. El guardián que albergaba la maldad de Ganon usó a cierto vidente como peón para aliarse con el clan Giga y así aumentar su poder con la intención de desencadenar el cataclismo. Mientras el ejército de Hyrule, con el respaldo de Link y los ayudantes del futuro, continuaba una lucha desesperada, el guardián que viajaba en el tiempo desafió al cruel enemigo que amenazaba a Zelda. Menos mal. Me alegra que estés bien. Ha sido ilustrativo y muy interesante. Bueno, nuestro amiguito ha sido testigo de muchas cosas, ¿eh?
Ahora que hemos visto todos sus recuerdos, ha llegado el momento de actuar. Vaya, veo que ya tienes un plan. Mira quién habla, el que siempre quiere llevarme dos pasos de ventaja. ¿Y por qué no unimos nuestras fuerzas? Diría que ya no hay información que nos resulte útil. Lo que queda parecen recuerdos. Alteza, ¿estáis segura de esto? Dije que lo haría y lo haré. ¿Vienes también tú? Todos están luchando con bravura para proteger nuestro mundo. Tú también eres uno de ellos. ¿Que sea Mipha quien pilote la bestia divina? Así es. El rey de Hyrule coincide en que, como piloto, conseguirá grandes hazañas. Controlar una bestia divina para acabar con el cataclismo es una gran responsabilidad no exenta de riesgos. He oído que el caballero destructor del mal aún no ha aparecido y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías. Bueno. He de negarme. No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones. Pero... ¡Majestad! Traigo noticias. Link, te veo más alto. Pero sigue siendo tú. ¿Este pequeño es un guardián? ¡Qué ricura! ¡Alteza! Hay una horda de monstruos en el Monte Trueno y se aproximan a nuestra región. ¿Y mi padre? Su majestad ha tomado el mando y ha salido en ruta para interceptarlos. Esto... No está el príncipe Sidon con vos. No está aquí. Nosotros buscaremos a Sidon. Vosotros proteged la región. Sí, Alteza. Luchando tú solo. Estaba muy preocupada por ti. Ay.
sido muy valiente, hermanito. Este ataque debe servirnos de advertencia. De ningún modo estamos preparados para enfrentarnos al cataclismo. Los Zora no podemos ignorar que Ganon también es una amenaza para nosotros. Nuestra obligación como habitantes de Hyrule es cumplir con nuestro deber y no darle la espalda al rey. Mipha, acércate. Sí. Accedo a que seas tú, hija mía, quien pilote la bestia divina. Pero... prométeme que regresarás sana y salva. Así que han vuelto. Mientras yo pertenezca a la tribu Orni, no dejaré que pongan una pata en el poblado. Ha sido un malentendido. Es un alivio que no os hayáis hecho daño.
Sí, pero... Que haya un guardián con la misma forma que el pequeñín es bastante preocupante, Alteza. Así es. Si esto está relacionado con el cataclismo, debemos darnos prisa. Veamos. Para poder pilotar a la bestia divina, os hace falta mi ayuda. Aunque... me resulta un poco inverosímil que tú vayas a ser el caballero que protegerá a Su Alteza. ¿Qué le pasa? A ver... parece que él también quiere velar por Su Alteza. Es un caballero guardián. Ah, ¿eh? ¡Qué remedio! Me tendré que fiar. Vuestro destino llega a su fin. Princesa. He acudido lo antes posible. Pero no imaginaba que me encontraría con esto. ¿Eres tú? ¿Os han hecho daño, Alteza? No. ¡Mentecatos! ¿Por qué os habéis interpuesto en mi camino? ¡Aquí estamos! Y pongo el poder de la vida y nadando de morcilla. ¡Aquí os quedáis, pardillos! ¿Humillado por unos mentecatos como vosotros? ¡Maestro! ¡Llegas tarde! ¡Casi me hacen picadillo! Mis más sinceras disculpas. Y ahora mejor... ¡Eso ya lo veremos! Lamento haberos hecho venir hasta aquí. El caos se ha apoderado de este lugar. Está bien, Urbosa. Queremos ayudarte. Habéis oído hablar del clan Yiga, ¿verdad? Son la escisión de la tribu Sheikah que trama el resurgimiento de Ganon.
Los mismos que han intentado hacerse con el control del cañón de Gerudo. No pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo campan a sus anchas. Asumiré mi papel. Pilotaré la bestia divina. Siendo vos quien implora ayuda, no puedo negarme a brindaros mi apoyo. Te lo agradezco, Urbosa. Yo también haré lo posible por cumplir con mi deber como princesa de Hyrule. Alteza. Si en algún momento necesitáis de mi fuerza, no dudéis en pedirme auxilio. Así que habéis huido como vulgares ratas. Si no se hubiera ido todo al garete, podría haber conseguido... No importa. Ya suponía que no seríais capaces de llegar muy lejos. Habrá que resignarse. Adelante. Muéstrame el futuro. Solo hay un problema. Verás, la bestia divina en cuestión está en una situación difícil. Pues Rudania está en la cima de la montaña de la muerte. Y con todos los monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse no es nada fácil. Por suerte... Con ustedes aquí, nada podrá pararnos, ¿eh? Sí, claro. Pero... ¡En marcha! ¡La montaña de la muerte nos espera! Ahora que la veo, es bastante grande, ¿verdad? ¡Hey! ¡No esperemos más! ¡Es hora de rock and roll! Nos tomó por sorpresa, pero lo hicimos bastante bien. Ah, y tú también lo hiciste muy bien, muchacho. Ahora, sobre el asunto de quién guiará a Rudania, pues pueden dejarlo en manos de este Goron. Gracias, Taruk. ¡No hay de qué! Sé que juntos acabaremos con ese tal Ganon. No, sí, sí. Después de tanto luchar, tienes hambre, ¿verdad? Pues tengo lo que necesitas. ¡Mi especialidad! ¡El rocopernil a fuego lento! ¿Verdad que se ve delicioso? ¿Lo compartimos, muchacho? ¡Noy! ¡Pero qué modales! Debería haber preparado algo para ustedes. Bueno, creo que les reservaré un corte especial la próxima vez. Muchas gracias. No dijo ni una sola palabra de ánimo. Sí.
Pero es normal que mi padre se sienta frustrado. Puede ser, princesa, pero... Haremos solo aquello que está en nuestro poder. Avisa a Mipha y a Daruk que debemos partir por la mañana. Así que irán a donde están las bestias divinas. Les avisaré. Vaya. Mi padre cree que mi poder no ha despertado porque no medito lo suficiente. Seguro que no aprobará mi visita a las bestias divinas. ¿Link? Parece que las bestias divinas aún necesitan algunos ajustes. Para aprovechar todo el poder que albergan, la sintonía entre los pilotos y las bestias debe ser mayor. No conocemos bien todos sus mecanismos. Disculpa, Daruk. Tengo que pedirte un favor. ¿A ti te importaría ayudarme a entrenar? Quiero hacerme más fuerte. Tengo el presentimiento de que algo ocurrirá. ¡Princesa! ¡Dalo por hecho! Aunque... necesitamos a ese caballero que blande la espada que doblega a la oscuridad y aún no aparece. Ya veo. Pero viendo en acción a Link... Ustedes otra vez. Llegó el momento de que desaparezca. Veo que esto está fuera de mi control. Entonces el destino no está escrito. ¡Atención! ¡Nos retiramos! ¡Link! Oye... El rey de Hyrule, en persona, fue quien nos encargó esta tarea. Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño. Pero hay una cosa. Una cosa que me preocupa. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Link quien lidere la batalla? En realidad el título no importa, si logramos trabajar juntos. ¿Pero acaso no es obvio? El elemento clave es mi bestia divina. La verdad, no sé qué están pensando. Bueno, si al final el caballerito termina por estorbarnos,
todos podrán ver que su reputación no es más que una gran farsa. Revali, ¿hasta cuándo tendremos que escuchar la misma cantaleta? Está bien. No me escuchen y compruébenlo ustedes mismos. Serán testigos del poder de Medo. ¡Todo despejado! ¡Adelante! Aquí están. Escúchenme. La espada que tienes es indispensable para confrontar al cataclismo, la que doblega a la oscuridad. Joven, fuiste elegido por la espada y ahora tienes el poder de confrontar al cataclismo. Y usted, sacerdotisa de Hyrule, olvide su inquietud, pues al final el camino se abrirá ante usted. Eso haré. Ay, discúlpenme. Temo que debo regresar a mi reposo ahora. Pues veo que todos están preparados para enfrentarse al destino que les espera. Un nuevo futuro para todo Hyrule.
¿Qué puedo hacer ahora? Si no logro despertar el poder en mi interior. Esa melodía. Dulces sueños. Tú eras... ¡Nos atacan! Te veo más fuerte. Mientras tú te ves igual. ¿Eso crees? ¿O estoy equivocada? También veo que hay más monstruos cada vez, que está más cerca el cataclismo. Veo que el tiempo se acaba. Veo un poder que quizá nunca despertará. Princesa, deja ya de compararte con Link. La impaciencia no es buena consejera. Aunque ahora porta la espada, Link sigue siendo el mismo de siempre. A pesar de la adversidad, sigue dando lo mejor de sí mismo. Esa siempre es su actitud. No lo ves. Él también es como tú. Jamás te das por vencida, ¿verdad? Pero, entonces quizá... ¿Recuerdas lo que dijo el gran árbol Deku? No se inquiete, sacerdotisa. Relájate. Estás cumpliendo con tu deber. Solo confía en ti. Muchas gracias, Urbosa. Con esto, culminará nuestra preparación para poner fin al cataclismo. No cabe duda, princesa. Con los campeones y el caballero elegido por la espada, ¡venceremos! ¡Deja ya de molestar! Al contrario que tú, Su Alteza está muy ocupada. ¡Ay, qué haces! Si tanto te preocupas por ella, deberías ser más considerado. Por favor, ya dejen de pelear. Aprovechándote de la amabilidad de Su Alteza. Debería darte vergüenza, guardiancito consentido. Oye, oye, Daruk. ¿Recuerdas lo que hablamos? No, dijiste que querías entrenar. Pues cuando quieras. Qué amable. ¿Sabes? Quiero ser más fuerte. Porque... De esa forma, Link... Lo siento, no dije nada. No te acerques, déjame tranquilo. Anda, vete a enfadar a otro. ¡Quieto! ¡Ven acá! ¡Basta ya! ¿Qué cosas? ¿Otra vez estudiando reliquias? ¡Padre! ¿Crees que puedes perder el tiempo en esas pequeñeces? Estaba... Es una reliquia antigua. La encontré un día cuando estaba paseando con mamá.
Ella decía que quizá ocultaba un poder en su interior. Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer. Pero todavía no he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia. ¡Ay, padre! Quizá revelar su secreto nos pueda ayudar a enfrentar al cataclismo. Eso no es lo que debería preocuparte. No tengo intención de abandonar mi meditación, pero me gustaría poder hacer un poco más para ayudar a nuestro pueblo. Por lo que veo, parece que haces justo lo contrario. Esta vez te lo permitiré. Mas espero que recapacites. Entonces, si activan todas las no sé qué, Sheikah, ¿en qué nos afectaría a nosotros? Parece que descubrirían tanto nuestra ubicación como nuestras acciones. ¡Ay, si descubren nuestra guarida será el fin! Ustedes déjenlo en mis manos. Sigan perdiendo el tiempo hasta que les toque su parte. ¡Hey, Zog! Más respeto, son los deseos de nuestro señor Ganon. Mis disculpas. Un guardián controlado por Ganon. Con él a nuestra disposición, el mundo será nuestro. Pero hay algo que desconocemos. El poder tan inmenso de Ganon podrá ser controlado con tanta facilidad. Podemos seguir activando el resto de las torres. La vista desde aquí es impresionante. Prunia, ¿qué fue lo que descubriste? Ya veo. ¡Claro! ¿Qué tal si vinculamos la tableta Sheikah? ¿Prunia? ¡Princesa! Parece que las torres contienen un gran poder. Estas torres son en realidad un mecanismo que podía detectar la llegada del cataclismo. A través de la terminal, la torre se sincroniza con la tableta Sheikah y comparten información. Así es posible observar la topografía de Hyrule y los movimientos de los monstruos en un clic. ¿Quieres decir que eso nos puede servir para anticipar los movimientos del enemigo? ¡Exactamente! Bueno, en vez de tantas explicaciones, igual lo mejor es probarlo directamente.
Naboris. Parece que no vamos a poder darnos el lujo del entrenamiento. En fin. Tendremos que aprender sobre la marcha. ¡Tenemos visita! ¡Ay, pero no me importa! ¡No me importa nada en absoluto! ¡En serio, no me importa! ¿Y quieren saber por qué? Porque van a conocer su fin, ahora mismito. Invoco el poder de los Shiga que a todos atosiga y al enemigo elimina con su técnica fina. ¡Dale una buena tunda! ¡Siempre me pone de buen humor! ¡Yo! ¡El imponente! ¡El fornido! ¡El único e inimitable! ¡Maestro Kong! ¡Los borraré a todos de la faz de la Tierra! ¡Oh, Mentecato! ¡Podrías haber presagiado que nos derrotarían! No puedo ignorar los últimos acontecimientos. ¡Ni yo! ¡Vidente! El destino ya está escrito. Incluso esta derrota. ¿Eh? Piénsenlo bien. Si rompen nuestra estratégica alianza, automáticamente se convertirán en enemigos de Gano. No. Sabia decisión. El clan Giga es indispensable para la culminación de nuestro gran designio. De nuestra colaboración depende que Ganon, el cataclismo, vuelva a esta tierra. Las torres Sheikah son realmente prácticas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero, ¿saben? Todavía no han visto lo mejor. ¡Brunia! ¿Por qué nos das estos sustos? ¡Ay, lo siento! Pero esta tecnología es fascinante, ¿verdad? Aunque ahora no podemos teletransportar a mucha gente ni viajar a muchos sitios, pero bueno, investigando un poco más, conseguiremos que sea más útil. Afortunadamente, pude ampliar el equipo de investigación hace muy poco. Pero tenemos un montón de trabajo por delante. Suena alentador. ¿Y contigo de nuestro lado? ¿Seguro? Sí. Sabes que cuento contigo, Brunia. Así que está confirmado. Sí. ¿Afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de Zelda? Así es. El análisis de las imágenes parece concluyente. El tiempo apremia. Oh. Hija mía, tú y las tropas partirán sin demora hacia la Fuente del Valor. No nos queda otra opción. Antes de que Ganon regrese, deberás despertar el poder que hay en ti.
Sí, padre. Voy a hacer cuanto esté en mi mano, a sabiendas de que mi dedicación y empeño son las únicas armas que tengo a mi alcance. No dejo de repetirme lo mismo una y otra vez. Y sin embargo, todo habrá sido en vano. Incluso mi investigación de las reliquias, si no despierto el poder. Mientras todos están cumpliendo con su deber, yo soy la única que no logra cumplir el suyo. Princesa. Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Es que tengo mucha hambre. Impa. Quisiera, pero no hay tiempo. Oigan. ¿Oh? ¿Se encuentran bien? ¡Qué alivio! Gracias a ti, princesa. Tu astucia fue la clave. No. El mérito les corresponde a ustedes. Escúchame, princesa. Sí. Tú pensabas que eras la única que no podría hacer nada. Pero eso no es cierto. Es que, ¿no te has dado cuenta de que acabas de salvarnos a todos? Tus investigaciones no han sido en vano. De eso no cabe ninguna duda. Gracias, Impa. Sin embargo, mi deber es seguir luchando hasta el final para poder despertar el poder. Es lo único que puedo hacer. Por fin, no fue fácil. ¡Pero al fin pude analizar hasta el último detalle! Sí, sí, pero ya deja de fanfarronear y enséñame los resultados. ¿Pero qué? No tan rápido. Fui muy imprudente. Lo siento. ¡Ten! ¿Qué? ¡Alto ahí! Mucha gente ha depositado todas sus esperanzas en mí. Esta es mi última oportunidad. No te preocupes, princesa. En la fuente de la sabiduría, seguro que despertarás el poder. Llegó la hora. Padre. ¿La tableta Sheika? ¿Qué le habrá pasado a Prunia? Imposible.
Llegó el momento de su fin. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Sígueme! Bueno, pues Rudania ya se encuentra en... ¡Ay, no, Goronios! ¿El cataclismo ya está aquí? Así parece. Llegó antes de lo previsto. La situación es crítica. El castillo de Hyrule no puede caer en las garras de Ganon. ¡Váyanse! ¡Link! Caballero guardián de la princesa de Hyrule. Estoy convencido de que sabes cuál es tu deber. ¡Padre! ¡Para! ¡Suéltame! Cuídala. Te lo ruego. Las bestias divinas, Ganon las... No, fui yo.
culpa. Nuestro pueblo. Nuestros amigos. E incluso a mi padre. ¿Por qué no logro despertar mi poder? Yo... todo lo que hice hasta ahora... al final... fue todo en vano. Basta. Debo aguantar más tiempo dentro del tornado. ¡Qué sorpresa! No sabía que tuviese público, Alteza. Lo siento. En el poblado me han dicho que podría encontrarte aquí. No me lo digáis. ¿Necesitáis saber mi respuesta? Queréis que os ayude a destruir a Ganon. Y estoy dispuesto a hacerlo. Te lo agradezco, Revali. Ya sabes lo valiosa que será tu ayuda para nosotros. Ya lo sé. Imagino que mi papel será el de guardaespaldas de ese chico. Del portador de la espada. ¿No es así? Si al final le flaquean las fuerzas al ver de lo que soy capaz, no me hago responsable. ¡Ah! Podéis contar conmigo, Alteza. A este viejo Goron le sobra valentía. Y además, no podría negarme a defender Hyrule de cualquier amenaza.
Gracias, Daru. Puede que se deba al influjo de Ganon, pero últimamente se ven más monstruos sembrando el caos por doquier. Vos misma no deberíais salir del castillo sin una escolta más nutrida. Qué casualidad. Mi padre también quiere que un caballero me acompañe. Y uno de los candidatos es el más diestro espadachín de todo Hyrule. Ese debe de ser. ¿Qué pasa? Están por todas partes los muy canallas. ¿A quién andarán persiguiendo? Alteza, esperad un momento. Menuda panda de cobardes. A un Goron como yo no le planta cara a ningún monstruo mequetrefe. Ven aquí. Era este pequeñín a quien buscaban. Por suerte, no le han hecho daño. ¿Eh? ¿Ah? Oh, me avergüenzo de mí mismo. Estos bichos siempre me han dado pavor. Desde que no era más que un crío. Nunca he podido remediarlo. Incluso tú tienes un punto débil. ¿Quién lo diría? Decidme una cosa, Alteza. ¿Sí? Supongo que ese Ganon no tomará forma canina o algo así, ¿verdad? Entonces, Alteza, ¿quiénes son los otros cuatro elegidos? El valeroso Goron, Daruk. El guerrero Orni, Revali. La matriarca Gerudo, Urbosa. Y, por último, el portador de la espada destructora del mal. Oh. Link. Vaya. ¡Sube hasta aquí, rápido! Nifa, ¿no es Sidon demasiado pequeño aún para subir nadando por esa cascada? Alteza, pensad que yo pilotaré arriba. ¿Vienes? ¿Estás listo? Súbete a mi espalda y nadaremos juntos. ¡Vamos! Si algo malo me ocurriese, deberás ser tú quien proteja nuestra región. ¿Vale, Sidon? ¿Qué me dices?
¿Repetimos lo de la cascada? Princesa de Hyrule, no puedo negarme. Atenderé vuestra petición. Todo indica que el clan Giga no solo intenta revivir a Ganon, sino que también pretende apropiarse de nuestro tesoro. Alteza, os ayudaré a poner fin al cataclismo. Matriarca Gerudo, Urbosa, en nombre del rey de Hyrule, os lo agradezco. Tengo que decir, Urbosa, que nunca te había visto tan seria. ¿En serio? Qué curioso. A mí me pasa lo contrario. Os vi igual de seria hace 10 años. Urbosa, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué eres siempre tan protectora conmigo? ¿Ah? Vosotros dos. Solo quienes carecen de honor atacan por la espalda. ¿A qué esperáis? Esta vez os perdono la vida, por respeto a la princesa. ¡Largo! Soy protectora por un motivo. Cuando erais una niña, cierta amiga mía también os protegía con toda su alma. Mi madre. De eso hace ya 10 años. Pese a la triste pérdida de vuestra madre, tuvisteis que ser fuerte y asumir vuestra posición de heredera al trono. Habiendo presenciado aquello, no puedo evitarlo. Bravos guerreros, os agradezco que os hayáis reunido hoy aquí para asumir la titánica misión de salvar el reino. Es para mí un honor otorgaros las prendas que portáis para distinguiros como elegidos de Hyrule. Su color azul es el emblema tradicional de nuestra casa real, transmitido durante generaciones. La encargada de tejerlas ha sido mi hija, Zelda. Zelda, te encomiendo la siguiente tarea como princesa heredera al trono. Debes dirigir a estos héroes para defender Hyrule de la amenaza de Ganon, el cataclismo, y restaurar la paz. Si es que no estoy hecho para estas reuniones tan formales. ¿Así que esta es la piedra Sheikah? Así es. Parece que posee más funciones de lo que pensábamos. Aunque aún no hemos podido desentrañar sus secretos.
La princesa me enseñó algo singular el otro día. Puede capturar imágenes que parecen reales. Curioso. Me gustaría verlo. Alteza, ¿os puedo pedir una cosa? Vale, ¿la hacemos aquí mismo? Mirad todos a la piedra Sheikah. Daruk, ¿podrías agacharte? Eres tan alto que no sales. Oh. Estáis muy seria, Alteza. Sonreíd un poco. Oh. Pero Revali, pégate a los demás. Vale, vale. Mipha, te noto algo tensa. Respira hondo. Sí. ¿Todos listos? ¡Mirad hacia aquí! Una sonrisa y... ¡Yupi! Héroe de Hyrule, el elegido por la espada destructora del mal. Has demostrado que posees valor y que sabes manejar la espada. Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen, y tampoco las de la espada. Espada destructora del mal. Por todos los pedruscos, esta ceremonia parece un funeral. ¿Ahora vienes con esas, Daruk? Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia, ¿y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias, pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico. Y yo tampoco. ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. Ha estado mal, ¿eh? Seguro que tú no serías capaz de hacer algo parecido. Ni siquiera entre la tribu Orni existe alguien capaz de crear corrientes de aire ascendentes como las mías. Son todo un prodigio. Estoy seguro de que mi inigualable talento nos dará ventaja ante Ganon si luchamos en el cielo. Y yo, Revali, como arquero más destacado de mi tribu, puedo acabar convirtiéndome en el elemento clave para la victoria. A pesar de ello, quieren que me conforme con ayudarte. Solo porque tienes esa patética espada destructora del mal. Menuda estupidez. Vaya, ¿he herido tus sentimientos? Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar perfecto para hacerlo. ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú solito, ¿verdad? Desde aquí debemos dirigirnos a Ciudad Goron. Tengo que hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Ha conseguido moverla varias veces, pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella.
Pensar que nuestros antepasados fueron capaces de crear algo así. Eso significa que podemos comprender este artefacto y usarlo a nuestro favor. Debo averiguar cómo utilizar las bestias divinas. Solo así podremos plantar cara a Ganon y salir victoriosos. Esa espada que llevas contigo, ¿sabes manejarla bien? Dice la leyenda que en ocasiones resuena una voz en su hoja. ¿Has alcanzado a oírla? ¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina. Voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias. Vaya, vaya. ¡Qué vistas, Zagal! En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? Oh, sí. Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. Menudo honor. No sabes cómo me alegro, Zagal. Mucho ánimo. Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo, que... ¿Qué diantres es eso? Vaya, ha faltado poco. ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. Lo sabía, no funciona. Esta construcción se creó para el elegido por la espada destructora del mal. No cabe duda. No sé cómo activar el mecanismo. Ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. No me importa que sean órdenes del rey. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. ¡Deja de seguirme! Oh, disculpa que te haya hecho venir, pero veo que has acudido rápido, como se espera de un caballero. La princesa se ha pasado el día investigando y ahora está hecha polvo. Cuéntame, Link, ¿te entiendes bien con ella? Ya veo, pero no debes presionarla demasiado. El mero hecho de ver esa espada que portas la desmoraliza sobremanera. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule.
aunque en realidad no es culpa suya. Lleva mucho tiempo haciendo todo cuanto está en sus manos. Ha intentado despertar sus poderes desde que era niña, meditando siempre sin descanso. Le daba igual ponerse enferma o pasar demasiado tiempo en las fuentes, pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar esas reliquias. Es una chica muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Sí, tú. Empieza a refrescar. Será mejor que la despierte. ¿Mm? ¡Ah! ¡Urbosa! ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? La herida no parece muy grave, pero aún así, creo que estás siendo demasiado temerario. Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente, las hordas de monstruos atacan con más frecuencia. Cada vez hay más y son más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Si estoy en lo cierto, debemos darnos prisa. No nos queda más remedio que prepararnos para lo peor. Y esta también. ¡Ah, y esa de ahí! Las flores de Hyrule no solo son bonitas. Algunas también se usan para elaborar tintes o tejidos. Oh. Este ejemplar de aquí se llama Princesa de la Calma y es una especie amenazada. Empezamos a cultivarla de forma artificial para tratar de salvarla, pero no hemos podido conseguir que arraigue en estas tierras. Quizás la princesa esté condenada a desaparecer. ¡Qué ironía! ¡Anda! ¡Fíjate en esto! Es un manjar muy preciado por su sabor, pero un estudio reciente ha revelado que también potencia ciertas habilidades. Junto a mis ayudantes del castillo estoy investigando su eficacia en algunos sujetos. Con la fuerza que posees serías un candidato ideal. Seguro que contigo conseguiríamos resultados excepcionales. ¡Venga! ¡Toma! Esta situación me recuerda a cuando nos conocimos. Eras un niño muy inquieto, que se lastimaba todo el rato. Pero yo, igual que ahora, siempre te curaba. Aquel niño Iliano creció muy rápido y ahora ya parece más adulto que yo. Me hacía
Tan feliz poder curarte las heridas. Poder ayudarte. Ese cataclismo que está por llegar, ¿qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo cruda que sea la batalla. Si tú o los compañeros resultáis heridos, yo estaré allí para curaros y para apoyaros. Porque siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas y en honor a los viejos tiempos, ¿vendrás a visitarme de nuevo? No tiene pinta de que vaya a escampar. Ha llovido tanto desde que decidiste seguir los pasos de tu padre y hacerte caballero. Te has convertido en el héroe elegido por la espada destructora del mal. Eso es algo que tiene mucho mérito. Pero imagínate que no poseyeses las cualidades necesarias para ser un caballero. Y aún así te dijeran que, como has nacido en una familia de caballeros, tu obligación es convertirte en uno. Si te lo repitieran sin cesar, ¿tú qué camino elegirías, Link? Por fin, ya tenemos el conocimiento suficiente para controlarlos. Así pronto lo sabremos todo sobre los guardianes y las bestias divinas. En el caso de que Ganon logre despertar, estaremos preparados para enfrentarnos a él. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Observamos a los guardianes, padre. Comprender esta tecnología ancestral nos será de gran ayuda para detener el cataclismo. Ya lo sé. Sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro de Hyrule. Pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender. Sé más responsable. No puedes huir de tus obligaciones eternamente, Zelda. No huyo, padre. Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a meditar. Hago lo que puedo. Lo único que te pido es disciplina. Deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber. ¿O acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder? No es eso. Pero es cierto que no puedo hacer más. Necesito sentirme útil. Por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento. Basta de excusas. Harás lo que te diga. A partir de hoy, meditar en las fuentes será tu único cometido. Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas. ¿Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas? Que eres una irresponsable. Y que no eres una digna heredera. Demuéstrales a todos que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada.
Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Y bien, Alteza, ¿ha sido provechosa la meditación? Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además, puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpad. No sé si esto os será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Y me he dado cuenta de que... ¡Allí! Alteza, nosotros nos bastamos para detenerlo. ¡Venga, equipo! ¡Pongamos en marcha nuestras bestias divinas y preparémonos para el combate! Cuando Link se enfrente a Ganon cara a cara, lanzaremos un ataque combinado. Harald, tú dirígete al castillo de Hyrule. Nosotros te daremos apoyo, pero tú tendrás que asestarle el golpe de gracia. Por favor, Alteza. Vos refugiaos en un lugar seguro. No. Iré con vosotros. Puede que no sea de mucha ayuda. Pero os acompañaré hasta el final. Las bestias.
guardianes se han vuelto en nuestra contra. Es increíble. ¿Habrá sido una estrategia de Ganon? Daruk, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas. ¡Todo por mi culpa! Hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí, pero todo ha sido en vano. ¡Les he fallado a todos! A los Ilianos, a mis amigos, a mi padre. ¡Todos han caído! ¡Soy un fracaso! ¿Eso ha sido mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedes rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? ¿Puedes salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza? Debo encomendaros una misión. Llevad a este joven al Santuario de la Vida. ¡Daos prisa! Está muy débil. No le queda mucho tiempo. Como tú dices, es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos. Pero estoy segura de que un día volverá para empuñarte una vez más. Sacerdotisa de Irule, ¿cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran árbol Deku, cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, ¿no deberíais ser vos quien se lo transmita? Sí,